হম mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. you mm -hmm. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por, por venir a este, a este encuentro, a este acto, a un acto tan importante, tan importante para la salud pública de nuestros jóvenes, tan importante para nuestros barrios, sobre todo barrios como este, barrios como el de Lavapiés, que están absolutamente plagados de locales de apuestas. Creo que mmm, cuando hablamos de locales de apuestas, cuando hablamos del juego en la comunidad de Madrid, en la primera idea que hay que trasladar, que hay que transmitir es que la relación del gobierno del Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso con el juego es exactamente la misma que en otras materias. Ayuso, la señora Ayuso, está mucho más preocupada por la cuenta de resultados de determinadas empresas que por garantizar la salud pública de nuestros jóvenes, la salud pública de los vecinos y vecinas de los barrios más obreros de la comunidad de Madrid. Siempre digo, y siempre le digo a Isabel Díaz Ayuso, se lo he reiterado en muchas ocasiones, que Ayuso no es una presidenta. Ayuso es una comercial, es una comercial al servicio de determinadas empresas, es una comercial al servicio del Grupo Quirón, cuando hablamos en materia sanitaria, y es una comercial al servicio de Sportium, al servicio de Codere, cuando hablamos del juego y cuando hablamos de locales de apuestas. Y lo digo porque a día de hoy Sportium y Codere son las empresas, las empresas piratas que acumulan ya más del 80% de los locales de apuestas en toda la Comunidad de Madrid. Y parece que no pasa nada. Parece que al final, bueno, pues que todo todo queda en casa, ¿no? Que al final, eh, ¿qué más nos da? Que sea Sportium, que sea Codere. Pero yo hoy quiero dar un, un dato. Y es que detrás de Sportium está Blackstone, el mismo fondo buitre que se ha comprado la vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid en el año 2013. El mismo fondo buitre que está especulando con el derecho a la vivienda en esta región y en esta ciudad. Y es Sportium quien está detrás de, o sea, es Blackstone quien está detrás de Sportium. ¿Qué ha hecho la señora Ayuso para ser la mejor? la mejor comercial de un, de un grupo empresarial como es Sportium y que, como digo, detrás están los mismos fondos buitre que acechan nuestros barrios especulando con nuestras viviendas. Bueno, pues mientras en Baleares, mientras en Aragón se aprueban leyes del juego para restringir, para regular el juego, en Madrid solamente voy a dar tres datos que, desde luego, ponen de relieve que lo que hace la señora Ayuso es abrir la veda a que siga proliferando y campando a sus anchas un problema tan grave como es la ludopatía Matía. Tres datos: hay más locales de apuestas en la Ciudad de Madrid que en toda Cataluña juntos. 61 locales de apuestas a día de hoy en la Comunidad de Madrid están a menos de 100 metros de institutos, de colegios públicos o de cualquier centro eh, cultural, centro deportivo donde, vas, donde van nuestros jóvenes. Y el 88% de los locales de apuestas que hay en nuestra región incumplen también esa distancia mínima de 500 metros en relación a los colegios, a los institutos públicos. Mientras tanto, desde el Ministerio de Consumo se ponen en marcha medidas valientes como prohibir la publicidad de apuestas online o limitar los patrocinios. Isabel Díaz Ayuso lo que hace es, como digo, poner una alfombra roja y ser cómplice de la ludopatía de nuestros jóvenes en regiones como Madrid. Y lo que hace es pues, sacar un decreto que mantiene todos los locales de apuestas, estén donde estén, un decreto que ha aprobado recientemente en la Asamblea de Madrid, o autorizar incluso que sigan proliferando el número de licencias a la hora de abrir nuevas casas de apuestas y que se van a incrementar en un 2% en la próxima década. Esto significa que en la, próxima década, en la próxima década, si no lo impedimos y si no lo impide una fuerza política como es la nuestra, va a haber 70 locales de apuestas más en los próximos 10 años. Y ha hecho otra cosa, ha hecho otra cosa también, ha eliminado el impuesto a las máquinas tragaperras. Por lo tanto, cuando hablamos de Ayuso, cuando hablamos del juego, hay que decirlo claro, Ayuso a día de hoy es cómplice de la ludopatía que se produce en nuestros barrios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues nosotros lo que vamos a hacer es acabar con esta lacra. Es algo muy sencillo. Vamos a poner en marcha una nueva ley del juego en la Comunidad de Madrid que establezca una distancia mínima de 500 metros. Pero no solo en relación eh, o no solo 500 metros en relación de eh, un local de apuestas, una casa de apuestas, en relación a un centro educativo, a un centro público donde van nuestros jóvenes, sino también entre diferentes locales de apuestas para evitar que todas se concentren en el mismo espacio. Y como os he dicho antes, si a día de hoy el 88 por ciento de los locales de apuestas están a menos de 500 metros de esos centros educativos, esto significa que sí, que vamos a cerrar nueve de cada diez locales de apuestas en esta región. Que se entere, jodere que se entere Codere, que se entere Sportium, que se entere Ayuso, que en esta región se va a acabar y seguir, seguir proliferando y seguir apostando por esta lacra que invade nuestros barrios. Y también vamos a luchar, con, contra, vamos a luchar contra la ludopatía apostando por medidas eh, que protejan y que favorezcan la prevención. Y cuando hablamos de prevención, es muy importante que en el sistema madrileño de salud haya psicólogos públicos en los centros de salud suficientes que atiendan a nuestros jóvenes en un tiempo suficiente. Ya está bien de que sean nuestros jóvenes los que se tengan que meter en Google y buscar cuál es el psicólogo más barato, cuál es la consulta más barata y se tengan que buscar la vida para poder tener atención psicológica. Necesitamos que haya psicólogos suficientes en los centros en los centros de salud que no, tanden, que no tarden más de una semana en atender a nuestra población. Y sin duda vamos a crear un observatorio, un observatorio del juego compuesto no por las empresas piratas, cómplices de estos fondos especulativos que están detrás de las casas de apuestas, sino precisamente por familiares, por asociaciones que han vivido y que son víctimas de esta lacra que son los locales de, de apuestas. Como digo, son. Son medidas absolutamente necesarias para frenar esta lacra, para frenar esta, esta epidemia que azota nuestros barrios. No hay más que darse una vuelta por la plaza de Lavapiés para visualizarlo. Y sinceramente estoy convencida de ello que la mejor persona para poder hacer esto es el compañero Roberto Sotomayor. Roberto es un compañero que todo el mundo sabe, es un atleta de élite, pero yo a Roberto no le conocí como atleta. Yo a Roberto le conocí junto a Jesús y junto a Ichaso recorriéndose España con sus materiales a cuestas en una campaña que se llamaba No Jueguen Contigo, que se llama No Jueguen Contigo, intentando combatir a lo largo y ancho de todo este país la proliferación de las casas de apuestas. Así es como yo conocí a Roberto empeñado, obsesionado, diría casi, en frenar esta lacra que tantísimo daño está haciendo, que es un atentado directo contra la salud pública. Así que estoy convencida que no hay nadie mejor que él, que no podemos tener mejor alcalde para la Ciudad de Madrid, un alcalde comprometido con la salud pública, un alcalde comprometido con los jóvenes, un alcalde comprometido con el ocio saludable y un alcalde que va a gobernar la Ciudad de Madrid el próximo 28 de mayo. Y una última idea. Si a día de hoy hay leyes del juego que protegen a la ciudadanía en Aragón, en Baleares. Es gracias a personas como Roberto Sotomayor, que ha estado detrás impulsando que esas leyes lleguen a los parlamentos. Y yo os digo que el próximo 28 de mayo esa ley va a llegar también al Parlamento Autonómico de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Y ahora doy paso a una compañera. Una comp bueno, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Madrid sin ludopatía. Madrid sin ludopatía es un objetivo honesto, es un objetivo comprometido y es un objetivo que da cuentas de cómo Roberto, de cómo Alejandra, de cómo Yolanda, de cómo Carol piensan cuidar Madrid. Cuidar Madrid es cuidar a su gente. Y para eso es imprescindible que cambiemos el modelo de ciudad y el modelo de esta comunidad. Mirad, todo el rato han repetido, es un negocio legal, es un negocio legal, es un negocio legal. Lo que se les olvida siempre es decir que es un negocio peligroso, que es un negocio que tiene riesgos para la salud, que perjudica la vida presente y futura de todas las personas que caen en comportamientos problemáticos, que son ludópatas por culpa de su negocio. Y que también afectan a sus entornos familiares, a sus entornos sociales. Se les olvidó cuando hicieron esa ley contar que lo hacían para que fuese una nueva agencia de colocación. Todas tenéis en la cabeza ministros que se han ido del gobierno de España para irse a proteger y a vivir de los operadores de juego. Es cierto, es un negocio legal, no lo negamos, pero tiene problemas genera problemas de salud y por lo tanto el enfoque siempre fue erróneo. Generan un problema de salud pública. Y eso quiere decir que las personas que juegan son un problema de todas y de todos. Estemos cerca de una, estemos lejos de una, tengamos miles de ejemplos cerca o no los tengamos. Y eso es lo que se les había olvidado. Y como se les olvidó, obviamente de forma intencionada, también se les olvidó legislar para proteger con esa perspectiva. Y eso debería de ser penado. Y tuvo que llegar un ministro como Alberto Garzón diez años después de que esa ley se aprobase para decir que si bien era un negocio, habían estado ocupando continuamente espacios que estaban generando unos problemas de salud y que ellos se estaban enriqueciendo a costa de eso. ¿Por qué lo primero que se hizo fue prohibir la publicidad? Porque muy rápido los operadores de juego online se dieron cuenta de que era el lugar donde podían atraer más clientes y empezaron a invertir cantidades ingentes de dinero en esa primera puerta de entrada al juego. Por eso había que prohibirla. En solo un año de prohibición de ese bombardeo constante y obsceno de publicidad del juega, juega, juega continuo, se redujo un 80% la publicidad. Se inscribieron más personas que se daban cuenta de los riesgos que estaba teniendo para su salud y se autoprohibían. Mirad lo indecente que era la ley, que lo primero que hubo que hacer para poder proteger, que es la finalidad de todo esto, prevenir para evitar males que luego hay que paliar, lo primero que hubo que hacer fue dotar al Estado de competencias de vigilancia y sanción. Es indecente. Que un competente para legislar no tenga competencia para vigilar y para sancionar Esto fue lo primero que hubo que hacer fue efectivo claro que está siendo efectivo y después de eso ellos decían vamos a armar el negocio que la gente pueda seguir gastando ese dinero en esto aunque no lo tenga que usen sus tarjetas de crédito y hubo que decirles no os vamos a prohibir que las personas que corren riesgos puedan utilizar. Tarjetas de crédito y puedan endeudarse. Que jueguen todas, vamos a traer nuevos jugadores al mercado, vamos a traer personas desde bien jóvenes. No, las personas jóvenes son las personas más vulnerables. Ante los efectos del juego. Son las personas que más responden a esa sugestión obscena continua de llamar y todo lo que tiene que ver con la publicidad desde la ley estatal hacen falta gobiernos valientes que desde las comunidades autónomas, como han sido Baleares o como ha sido Aragón, gobiernen. Y hacen falta ciudades valientes. ¿Para hacer qué? para hacer todas las cosas que aquí estamos proponiendo y además permitídmelo para darle una vuelta a los modelos de ciudad en los que se desarrollan estas actividades y esto es algo muy importante tener una ley de juego es imprescindible una ley de juego que les ponga coto de una vez a las casas de apuestas que llenan vuestros barrios que cuando salgáis a la calle no tengan que ser cinco casas de apuestas lo que veis en vuestra calle cuando tenéis que ir al mercado que lo que veis cuando salís de casa no sean personas jugando compulsivamente en las máquinas tragaterras de los bares. Eso, por eso hace falta una ley de juego. Hace falta una ley de juego en la ciudad de Madrid para cuidar lo que tenemos más cerca. Hace falta una ley de juego para decirle a la señora Ayuso, la ley de suelo de Madrid tiene que reformarse. Tenemos que poder declarar en Madrid zonas saturadas también de juego, de falta de salud, de peligrosidad social. Eso es lo que son y hay que decírselo a Ayuso. Y hay que decirle al alcalde de Madrid que le queda poco. que quando sea Roberto quien ocupe ese lugar de forma muchísimo más digna se van a acabar las licencias y la proliferación de casas. Para eso hace falta una ley. Si no hay una ley no vamos a poder deceso y voy terminando. Permitidmelo, hablar de juego no es una cosa menor. Es hablar de la configuración de nuestras ciudades. Es hablar también de una cosa tan importante como es el urbanismo. Si todas hemos comprendido que hay ciudades feministas, que hay ciudades que cuidan, que hay ciudades accesibles, que hay ciudades que permiten integrar absolutamente toda su población, también hay que hablar de juego para eso. Porque el urbanismo es algo imprescindible para tener las condiciones necesarias para una salud pública, queremos pensar Madrid en colectivo, queremos pensar Madrid con salud y para eso hay que cambiar los espacios de nuestras ciudades para que sean refugios climáticos, para que sean lugares en los que todo el mundo puede acceder a todos los servicios en su barrio, pero también para que exista un modelo de ocio colectivo saludable y que se pueda pensar y vivir La persona en los medios. A mí no me interesa lo que alguien haga con su dinero. Yo no pude menos que retrotraerme a cuando tenía 20 años. Conocí a un joven un poquito mayor que yo, que tenía un trabajo fijo, una pareja estable, cobraba muy buen sueldo, pero llegó el boom de las máquinas tragaperras. Los siguientes 10 años fueron pérdida del empleo, de su pareja. Que están empezando a vivir, están empezando a descubrir cuáles son los problemas de esta vida. Adolescentes que viven en una sociedad en la que se te valora más por lo que tienes que por cómo eres. Ponemos a su alcance locales de apuestas en los que pueden hacer un dinero fácil para poder comprarse la ropa, el último móvil de moda y poder ser guays para. Bueno, pues ir con la pandilla de la gente que está a su alrededor y qué es lo que va a mirar. ¿Qué dinero es el que lleva encima en todo su outfit? Vivimos en una ciudad en la que no, no potenciamos los centros juveniles para dar un ocio alternativo a estos jóvenes. Una comunidad que, que bueno, pues no ofrece actos culturales o una variedad cultural de forma gratuita, para que todos estos jóvenes no tengan que irse a estos locales de apuestas. Hace poco, la OCU hizo un experimento y mandó a una pareja de menores a 90 centros, a 90 locales, mejor dicho. Pudieron entrar en 36 y en 15 pudieron apostar. Esa es la vigilancia que se tiene en estos locales y que, desde luego, desde la Policía Municipal hay que potenciar para que no se produzca. no sé eh, hace poco nos hablaban de, de bueno cómo se estaba castigando a las carreras populares en esta ciudad frente a las carreras comerciales Muchi muchísimos jóvenes y tenemos aquí a roberto que es un ejemplo han empezado en ese ocio sano en ese deporte en las carreras populares por supuesto que todo eso hay que potenciarlo hay que potenciar eh, centros de formación profesional que no se queden en la calle que la, los jóvenes puedan estudiar que no piensen que tienen que ganar dinero rápido porque su familia no puede pagar pues, las tasas de la universidad, el material escolar o el transporte para llevarles a, a donde quieran estudiar. A estos jóvenes no se les dice, cuando entran en, en este mundo de, de adicción y de enfermedad, porque la ludopatía está reconocida por la OMS como una enfermedad, se muere siendo ludópata, no se cura nunca. Pues a estos jóvenes no se les dice que van a caer también en una red de financieras donde van a adquirir deudas astronómicas y, y que van a perjudicar a su familia, que en el mejor de los casos pueden hacer que se arruinen y que pierdan sus casas, y digo en el mejor, porque en el peor, pues elegirán la alternativa del suicidio, destrozando igualmente a sus familias, casi peor, por supuesto, de lo económico, siempre se puede salir. Yo lo siento. Coincido con esta persona en que es verdad que no se puede mentir en los medios. Ayer mismo le intentaban demostrar a mi marido que los aviones estaban rompiendo las nubes para producir sequía porque este gobierno lo que quería era que subiera el precio del agua. Y se lo decían convencido. La persona que lo hacía, de verdad. Era alucinante. Pero no coincido con esta persona en que... No es importante lo que alguien haga con su dinero. El juego mata, no lo olvidemos. Yo estoy segura de que cuando Alejandra gane la comunidad, esta va a ser una de las primeras leyes que va a tramitar. Y si no, ya estaremos Roberto y yo detrás insistiéndote para que sea así. No podemos seguir dejando que nuestros jóvenes se vean deslumbrados por lo que se le vende desde las casas de apuesta, desde esas grandes empresas, esos clubes deportivos de élite. Hay que potenciar el ocio alternativo, el deporte, la cultura. No puede haber locales de apuesta que estén cerca, ni de centros juveniles, educativos, deportivos. Los jóvenes son el futuro y los tenemos que cuidar. Y desde luego ese es el papel que nos toca, tanto en la ciudad como en el ayuntamiento. Y ahora os dejo con John Evelarda. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Hoy es un día muy importante, pero me vais a permitir que empiece muy brevemente mi intervención pidiéndole una vez más aquí públicamente a la presidenta interina de Radio y Televisión Española que rectifique esa decisión antidemocrática que es excluir de los spots electorales a esta coalición, una coalición bien asentada, una coalición firme que forma parte del gobierno de España. Es verdad que por primera vez en décadas unas formaciones como las nuestras forman parte del gobierno de España, pero una formación bien asentada, que gobierna en el gobierno del Estado, que gobierna en muchísimas comunidades autónomas, que gobierna en muchísimos municipios y que tiene derecho, porque representa a millones de ciudadanos y ciudadanas de este país, a estar representado en la radiotelevisión pública, que es una televisión que pagamos entre todos y todas y que tiene que tener el objetivo del bien común y de ofrecer una información veraz. Así que, como aún están a tiempo, porque es una decisión que ha tomado unilateralmente Radio Televisión Española les pedimos que rectifiquen. Y mirad, me habréis oído escuchar, me habréis oído decir en esta campaña que Alejandra Jacinto, nuestra candidata a la Comunidad de Madrid, que es abogada y que se ha dedicado toda la vida prácticamente aunque es muy joven a defender a las personas en riesgo de desahucio y a defender a los inquilinos y las inquilinas a las que intentaban subirles el, el alquiler de manera desaforada a los fondos buitre, ella podía haberse dedicado a otra cosa, podía haberse hecho de oro en cualquier bufete caro de abogados de, de la Comunidad de Madrid. En vez de eso, decidió colocarse del lado correcto de la historia y defender a la gente. Pero no deja de ser cierto que Roberto Sotomayor, nuestro candidato alcalde de Madrid, que es un deportista de élite, también podía haber ganado mucho dinero haciendo anuncios de locales de apuestas. Es muy fácil para un deportista de la talla de Roberto Sotomayor haber engrosado su, su cuenta bancaria, más cuando Roberto siempre ha tenido que trabajar y entrenar, nunca o mucha, muy pocas veces se habrá podido dedicar exclusivamente al deporte, porque el atletismo, no todos los deportes son como el fútbol, eh, tienes que esforzarte mucho para llegar a donde Roberto llegó. Él podría haber utilizado esa notoriedad para ganar dinero haciendo publicidad. Y en vez de eso, como muy bien explicaba Alejandra, lo que hizo cuando le propuse ser parte del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos es echarse la mochila a la espalda, es rodearse de compañeras muy valiosas como Ichaso y como Jesús, es darse la mano también con el ministro Garzón y trabajar incansablemente para cerrar hasta el último local de apuestas de este país. Ese ha sido el objetivo político de Roberto Sotomayor y es una de las cosas por las que más le admiro. Y yo entiendo que haya gente a la que este tema le pueda parecer demasiado sectorial, demasiado particular, ¿no? Que afecta a un grupo pequeño de personas que tienen un problema de salud pública como es la ludopatía. Yo no estoy de acuerdo. Creo que los locales de apuestas y el problema de la ludopatía es un síntoma de un sistema económico y social profundamente enfermo. Es el síntoma más claro o uno de los más claros en mi opinión, de que tenemos un problema con el sistema económico y social que hemos construido, que trata a las personas y muy especialmente a los niños y a las niñas y a los adolescentes y a las personas más jóvenes como puras mercancías, como productos con los que especular, como productos con los que se puede jugar. Y yo creo que combatir eso es uno de los elementos centrales de este proyecto. Tenemos que entender muy bien que las personas jóvenes, que los niños y las niñas, no son proyectos de personas. Son personas. Ya son personas en este momento. Hay que garantizarles todos sus derechos. Es cierto que la juventud, la infancia, son esos momentos de la vida en los que estás construyendo los cimientos de tu casa, los cimientos de tu vida, lo que vas a ser en el futuro. Pero eres una persona que tiene que tener todos tus derechos garantizados. A mí esta idea me parece central porque tenemos que ser capaces de construir ciudades, de construir regiones, una región como la Comunidad de Madrid que ponga en el centro a los niños y las niñas y que ponga en el centro a los jóvenes. Tenemos que poder ofrecerles algo mejor. Estoy convencida de que podemos ofrecerles algo mejor, que podemos ofrecerles alternativas de ocio, deporte de base, bibliotecas abiertas. Yo soy madre de una niña muy pequeña. Me vuelvo loca para poder encontrar una actividad de cuentacuentos, una actividad en una biblioteca pública. Prácticamente hay que hacer instancia para conseguir cualquier cosa de ocio público en esta ciudad. No puede ser, compañeros y compañeras. Este problema se acrecienta aún más con la gente más joven. Tenemos que darles una respuesta y para eso. Porque hemos permitido, hemos permitido que se construya un sistema económico en el que los buitres sobrevuelan sobre nuestro país y sobre nuestras ciudades, es fundamental explicar bien el problema. Es muy conocido, como decía Alejandra, lo que están haciendo los fondos buitre con la vivienda. Lo hemos explicado muchas veces. Fondos buitre que compran edificios enteros para subirle la renta a la gente que vive allí desde hace muchísimo tiempo y echar a los vecinos y a las vecinas a la calle. Pero quizás hemos explicado menos que los buitres también sobrevuelan sobre los jóvenes de nuestro país en forma de locales de apuestas. Lo explicaba muy bien Alejandra. ¿Quién es el propietario del Sportium? ¿Quién es el propietario de Circa, el principal motor del juego en España? Es Blackstone. Mucha gente sabe que Blackstone es ya el primer casero de nuestro país. Pero ¿quién sabe que está detrás también de muchísimos problemas que están... Eh, afectando a la vida de la gente de nuestro país y a la gente más joven y a problemas muy graves de salud mental. Muy poca gente. Hay que explicarlo bien. Hay que explicar que a partir del 28 de mayo necesitamos gobiernos municipales, necesitamos un alcalde como Roberto Sotomayor que ponga coto a los fondos buitre, que le ponga coto a los especuladores y que permita que construyamos una ciudad en la que se pueda vivir. Porque ese es el problema del Partido Popular. Ha construido una ciudad invivible, una ciudad en la que solo puedes vivir a gusto, solo puedes vivir bien, solo puedes tener las cosas buenas de la vida, como dice Héctor Illueca, si eres rico, si eres una persona que se dedica a los grandes negocios. Pero la gente tiene que poder vivir y tiene que poder vivir bien en esta ciudad. Ese es nuestro proyecto, compañeros y compañeras. Equilibrar la balanza a favor de la gente, a favor de los jóvenes, a favor de los niños y de las niñas. Y ponérselo un poco más difícil, empezar a ponerles límites a quienes han campado a sus anchas durante décadas en nuestro país, como son los fondos buitre que poseen los locales de apuestas. A mí esto me parece importante porque estamos viendo en esta semana la última ayusada, ¿no? La última ayusada consiste en excluir a un ministro del Gobierno de España del acto eh, oficial de la conmemoración del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid. Y el Partido Socialista pone el grito en el cielo con esto. Pero yo creo que es importante que no le permitamos a la señora Ayuso hacer su ayusada del día. Y que le obliguemos a confrontar con un proyecto político, que le obliguemos a explicar por qué no quiere regular los precios del alquiler en esta ciudad, por qué no quiere cerrar los locales de apuestas que están fastidiando en la vida a nuestra gente, por qué se dedican a talar árboles cuando nos estamos muriendo de calor. Hay que confrontar a la señora Ayuso desde lo político y el Partido Socialista se equivoca permitiéndole hacer su ayusada. Cuando después pactan con ellos la ley solo sí es sí para volver al Código Penal de la Manada. Cuando están controlando conjuntamente el bipartidismo, la radiotelevisión española para blindarse. Cuando le han permitido dar un golpe judicial al poder legislativo. Recordadlo bien, el ala derecha del Tribunal Constitucional controlada por el Partido Popular le dio un golpe judicial al poder legislativo en este país y parece que no pasa nada. A mí me preocupan esos escándalos democráticos. A mí me preocupan muchas cosas que hace el Partido Popular, que son graves ataques a la democracia, el partido más corrupto de Europa. Me preocupa mucho menos el protocolo de la, del acto de la Comunidad de Madrid. Y termino ya. Lo ha dicho la compañera y creo que tiene mucha razón. Es fundamental ofrecer un proyecto de vida a la gente más joven de este país. Es fundamental. Y para eso, hoy, ten, hoy conocíamos también los datos del paro. Son unos datos muy buenos eh, para la gente más joven el paro se reduce el triple en la gente más joven. Eso significa, compañeros y compañeras, que las políticas funcionan, que la política de protección social que está desplegando este gobierno, que consiste en proteger a la gente en los momentos más difíciles, a diferencia de lo que se hizo en la crisis financiera de la década pasada, funciona. No podemos parar de trabajar. El Partido Popular no va a dejar de desplegar su proyecto. Y el Partido Socialista muchas veces se lo pone muy fácil para que despliegue su proyecto. Necesitamos ser firmes, necesitamos hacer políticas valientes. El gobierno no tiene que dejar de trabajar. Necesitamos que toda esa gente que está trabajando... Vea que le llega el salario para acabar el mes, compañeros y compañeras. Eso es lo fundamental. Y para eso necesitamos topar el precio de los alimentos. Porque, ¿de qué sirve tener trabajo si el trabajo no te permite tener una vida digna? Necesitamos topar las hipotecas a tipo variable para que la gente no llegue asfixiada a fin de mes. Necesitamos que la gente pueda comprar los alimentos que necesita para vivir y no solamente los que se puede permitir. Y para eso necesitamos topar la cesta básica de los alimentos y que los salarios lleguen para llegar a fin de mes, eso es lo fundamental y eso tiene una relación directa con la vida que le ofrecemos a la gente y que le ofrecemos a los jóvenes, yo estoy compañeros y compañeras muy orgullosa del candidato que tenemos a la alcaldía de Madrid porque es una persona que se lo cree, es una persona a la que le importan las personas, le importa a la gente joven, le importa esta ciudad sabe muy bien lo que es criarse en un barrio trabajador sabe muy bien lo que es formarse en una escuela pública de atletismo que si no tengo mal entendido ya no existe sabe lo que es venir desde abajo y currar por la mañana y entrenar por la mañana e irse a vender trajes por la tarde es de los nuestros compañeros y compañeras así que os dejo con el mejor con roberto sotomayor Titulares. Titulares que me dedican los tabloides del juego. Un insensato y exaltado asesor de Podemos asegura públicamente que el juego mata. Diciembre del 2021. Un radical opositor del juego, Roberto Sotomayor, le exige a la presidenta Díaz Ayuso que imponga la ley de los 500 metros entre los locales del juego y los colegios. Septiembre del 2022. El showman de ultraizquierda, Roberto Sotomayor, se inventa cifras sobre el juego en Navarra. Alejandro Landaluce, director general de CJuego. Otra mentira de Sotomayor. No, no hay correlación entre locales de apuestas y barrios pobres. Titular de Hockey Diario con foto de Pablo Iglesias, y Irene Montero. Alberto Sotomayor miente al decir que en Madrid no se han cerrado canchas deportivas. Ok, diario octubre del 2022. Esto es lo que me dedica la prensa. Esto es lo que nos dedica el sector del lobby cuando hay una organización política que dice las verdades. En política se está para decir verdades, compañeras y compañeros. Verdades. De eso funciona esto. Veréis. Yo, yo empecé eh, trabajando y moviéndome con las asociaciones vecinales, con las plataformas, y es ahí donde, donde conocí realmente la magnitud del problema, con las familias que lo pasan muy mal. Esto es una tragedia. El gran éxito del sector de las apuestas... El gran éxito de los locales de apuestas, que no casas de apuestas, las casas es donde hacemos nuestros proyectos de vida, que se va a encargar Alejandra Jacinto de que sea una realidad el próximo 28 de mayo. Estas son casas, Estos son casas. Los locales de apuestas, y digamos las cosas por su nombre, el gran éxito de esta gente es que han inoculado la idea entre la juventud de que apostar mola de que apostar es en sí un deporte. Y esto es una tragedia. Esto es una tragedia porque han manoseado el deporte. Y creo que tenemos la responsabilidad de hacer frente a esta gente que está haciendo un daño terrible sobre la juventud madrileña, sobre todo en Madrid. Veréis, las cifras son las que son. Las cifras son las que son. Hoy la edad media de un jugador con trastorno de juego ronda los 25 años, no los 40 como hace 15 años. Esa es la realidad. Hoy los jóvenes madrileños, para pasárselo bien, frecuentan los locales de apuestas presenciales como forma de diversión. Este es el fracaso. Total y absoluto de nuestro sistema, como ha dicho Ione Belarra. El fracaso, compañeros, el fracaso total. Que los chavales se tengan que ir a un local de apuestas para pasárselo bien es un fracaso, digamos las cosas claras. Y vamos a dar cifras, porque en Madrid hay 400 locales de apuestas. En la región de Madrid hay 700 locales de apuestas. Es decir, más del 50% de los locales de apuestas se concentran en Madrid. Seguimos creciendo con las. Con las personas que están en la lista de autoprohibidos. Ya rozamos las casi 10.000 personas. Esto es una pandemia, esto es una pandemia, pero ¿qué es lo que tiene que pasar para darnos cuenta de que nos estamos enfrentando a un, a un problema que nos va a explotar en la cara en breve? Estas son las cifras y lo quieren, lo quieren adornar con otras cosas, pero estas son las cifras y hay que hacerlas frente. Veréis, nosotros publicamos el año pasado desde Podemos. Un, un estudio, un doser de eh, la campaña que no jueguen contigo, con una radiografía perfecta de cuál es la situación de los locales, de los diferentes eh, bingos, casinos en toda España. Y había, sacamos dos conclusiones claras. La primera conclusión es que donde existe precariedad y donde existe desigualdad, y aquí está realmente la clave de todo, donde subyace todo, en la desigualdad, cuando hay desigualdad, hay locales de apuestas que no os cuenten cuentos chinos, compañeros y compañeras. Donde hay desigualdad y donde hay precariedad, hay locales de apuestas que nos están mintiendo y claro que lo estamos viendo en todos los barrios. Y la segunda conclusión, la segunda conclusión de este estudio, y esta es muy importante, la connivencia política. En el 99% hay una connivencia clara de la clase política. Con la gente de las operadoras y del lobby del sector del juego. En Madrid hay responsables y tienen nombre y tienen apellidos. Y esos nombres y esos apellidos son Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, que son los patrocinadores oficiales de la ludopatía en nuestra región. Digamos las verdades. La gente de bien, la gente de bien, según Núñez Feijó. Claro, ¿qué es lo que se ha hecho en Madrid? No se ha hecho nada. Tenemos a un alcalde que no ha hecho absolutamente nada. Bueno, sí, le ha puesto la alfombra roja. Le ha puesto la alfombra roja. Donde gobierna el Partido Popular, sí, sí. Donde gobierna el Partido Popular y donde gobierna el Partido Socialista, los locales de apuestas han encontrado un auténtico paraíso. Pero es que el señor Martínez Almeida se lleva la palma, porque durante lo peor de la pandemia, de la COVID-19, ¿sabéis lo que hizo el señor Martínez Almeida? Una rebaja fiscal de hasta el 25% a las operadoras, mientras que la cultura y el deporte estaba penalizado. ¡Qué vergüenza, compañeras y compañeros! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo se puede permitir esto? Y claro, es muy complicado encontrar una escuela de música en Puente de Vallecas. Es muy complicado. Hoy, en Madrid, encontrar una escuela de música en el distrito de Carabanchel, justamente donde más locales de apuestas se concentran en Madrid, Carabanchel y Puente Vegas, no es una casualidad, no es una casualidad que haya miles de chavales en estos momentos en Madrid que, por motivos económicos, encuentren un obstáculo para practicar deporte, justo siempre en los barrios donde proliferan los locales de apuestas. No es una casualidad que haya proyectos juveniles culturales que están autoorganizados y que se están quedando sin espacios municipales porque el señor Martínez Almeida se los ha quitado, no es una casualidad. No es una casualidad el modelo que tenemos en la ciudad de Madrid y hay datos que son realmente preocupantes y que nos demuestran que el juego es ya la tercera causa de suicidio en todo el país. Este dato, este dato, compañeras y compañeros, este dato es demoledor, es demoledor y hay que revertirlo. Y no nos vale la estrategia municipal de prevención que ha hecho el ayuntamiento, que sí, que es una estrategia maravillosa con gente muy profesional, pero ¿de qué nos sirve esa estrategia municipal si no hay profesionales suficientes? ¿De qué nos sirve esa estrategia municipal si no hay grupos multidisciplinares? ¿De qué nos sirve esa estrategia municipal si mientras tanto estás abriendo nuevos locales porque estás compadreando con los locales de apuestas? ¿De qué nos sirve entonces? ¿De qué nos sirve? Y por eso, compañeras y compañeros, por eso es tan importante que haya una ley del juego en la Comunidad de Madrid que va a hacer posible la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto. Una ley que ponga en el centro la prevención, una ley que ponga en el centro el tratamiento una ley que ponga en el centro las inspecciones, una ley que ponga en el centro la gente y no las operadoras. Esa es la futura ley que vamos a poner y que gracias a gente como Jesús y como Ichazo es una realidad en Aragón, en Aragón y en Ira Baleares y en País Valenciano. Claro. Y qué vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Madrid? Pues voy a poner en marcha cinco propuestas. Cinco propuestas que van a ayudar a erradicar esta auténtica tragedia. La primera es la de un plan especial urbanístico de regulación de licencias de locales de apuestas con 500 metros mínimos entre los locales de apuestas y los centros frecuentados por menores. Creo que esto es de recibo. Creo que esto es lo que además nos está pidiendo Europa. Y esto lo puede hacer el Ayuntamiento de Madrid. Y si no lo está haciendo ahora mismo José Luis Martínez Almeida, es porque no quiere. Es porque no quiere, porque no está con esto. Pero yo sí voy a estar con ello. La segunda medida, importantísima. Una moratoria de apertura para los locales de juego y apuestas con un mínimo de seis, meses, de seis meses para no responder a ninguna futura licencia del juego. Tercera medida, la prohibición total y absoluta de todo tipo de publicidad en todos los espacios municipales y urbanos en toda la ciudad mediante una ordenanza. Eso es lo que hace un alcalde decente, un alcalde que está a la altura. Eso es hacerle frente a esta gente. Cuarta medida, cuarta medida, un plan de prevención y tratamiento desde los centros sociosanitarios públicos. Sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública. A ver si se enteran. Un plan de prevención y de información en los centros educativos y en las AMPAS. Y última medida, un plan especial de control. De vigilancia y de inspección por parte de la Policía Municipal de Madrid para vigilar los locales de apuestas. Es una vergüenza que la Policía Municipal de Madrid del señor Martínez Almeida no tenga una unidad de inspección de locales de apuestas. Yo lo voy a hacer posible el próximo 28 de mayo. Y voy terminando. Una ciudad decente. Con un gobierno decente no admite los titulares que os he dicho al principio de mi intervención. No los admite. Yo no puedo soportar cómo mis barrios se están degenerando por culpa de la proliferación de los locales de apuestas. Estoy harto de que haya locales de apuestas en todas esquinas de las calles. Estoy cansado de que la calle Bravo Murillo sea la calle de Europa con más locales de Europa, con más número de locales de apuestas por habitantes de toda Europa. Estoy cansado de ver cómo los chavales tienen más fácil el acceso a un local de apuestas que a una agrupación deportiva y no lo pienso tolerar. Dicen, dicen es imposible. Esta es la tónica general. Es imposible. No lo vas a hacer. Esto es muy difícil. Es lo de siempre, compañeras y compañeros. Pero lo han hecho en Baleares. Lo han hecho en Valencia. Lo han hecho en Aragón. ¿Y sabéis cuál es el denominador común? Que gobernamos, que gobernamos. Y cuando gobernamos, lo hacemos posible. Somos el recordatorio permanente de que no nos tiemblan las piernas, como no le temblaron las piernas a Hechazo, ni a Jesús, ni a nosotros, el próximo 28 de mayo. A creer, a creer que sí, se puede. thank you